cuanto a lo que es el ámbito cultural, ¿cuáles son tus pasatiempos o actividades favoritas? Ah, bueno, lo que yo hago es hacer eventos alrededor de Lima, de poesía, y mi último evento fue más o menos hace un mes, de un jueves de poesía contemporánea, y estoy buscando lo que es un café cultural para realizar un evento, ¿no? Y muy aparte de hacer eventos culturales, también me desenfoco en lo que es pasar el tiempo con mi familia, más que todo. ¿Qué tipos de actividades o pasatiempos que tienes con tu familia? Ah, puedo hacer salir a comer, ver películas, salir a pasear, ¿no? Más que todo eso, porque como yo trabajo, no puedo estar todo el día con mi familia. Y, por ejemplo, si no fuera, no sé, salir a comer o alguna otra actividad, ¿qué otra actividad te gustaría hacer? En lo personal, ¿me lo dices? Ah, en lo personal me gusta a mí leer, escuchar música, escribir, no sé, salir y fumar un cigarro por la calle, ¿no? Ver el paisaje. ¿Y alguna actividad que de repente salga de los gustos que tienes? ¿Qué otra actividad más te gustaría hacer? Me gustaría cantar, pero no sé cantar. ¿Y qué actividades culturales realizas con más frecuencia? Bueno, antes realizaba con más frecuencia lo que te digo, son recitales de poesía. Ahora ya no tanto porque el mundo del trabajo me consume, ¿no? Pero me gustaría volver a retomar ese lo que hacía antes y ¿por qué no? Volver a tomar en cuenta a los artistas y el arte que se toma hoy en día. Para que así también la gente sepa que hay espacios culturales donde puede mostrar su material. Y, bueno, ¿has asistido a lugares donde se realizan ese tipo de actividades culturales? ¿Dónde? ¿Cómo te enteraste de ellos? Bueno, yo vengo ya casi 3 años yendo a los recitales, no solamente recitales, sino puede ser muestra de pinturas, ¿me entiendes? O festivales poéticos o artísticos. Que puede ser variados con rock, presentaciones de libros, ¿no? También acá en el café, en la tostadora, el café, también ha habido recitales que realizaba el agujero negro y realizaba días circulares, ¿no? Es un amigo de mi colectivo y es un buen lugar para realizar eventos, de verdad. Obviamente, y me arranco muchos buenos lugares para realizar. ¿Hay alguno que de repente te recuerdes? Claro, hay bastantes, no solamente uno, el Café del Poeta, la Posada del Ángel, el Queco Bar, que ya no existe, pero existía antes, y bueno, y la Tostadora, ¿no? Que son más que todos los 3 bares principales donde en Barranco donde se realiza más movimiento cultural, muy aparte del Gato Negro que está por... ¿Y cómo te enteraste de ellos? De los bares. Ajá, de los cafés o los bares donde hay estas actividades. Ah, bueno, porque se venía haciendo con periódicamente se venía haciendo durante los años, pero como yo ingresé a la cultura hace 3 años, como te explicaba, eso ya estaba ahí. Y bueno, creo pensar yo, ¿no? Que desde hace poco se venía haciendo en la Tostadora y en el Café del Poeta. Pero hay bares más antiguos incluso que ya tienen como si podría decir un nombre, ¿no? Que ya se viene con años, se tiene haciendo años. Pero yo, bueno, yo he visto de acá hace años, hace 2 años mínimo. Pero no sé, la verdad no sé si habrá sido. Pero yo obviamente me enteré porque mis amigos hacían eventos acá y me gusta el lugar, es muy acogedor. Incluso mi colectivo también ha hecho acá eventos, el Agujero Negro, y me parece fantástico. ¿Y qué es lo que buscas o cuál es tu motivación al asistir a estas actividades culturales? Ah, bueno, como lo repetí desde un principio, me gustaría que la gente que no esté metida en la cultura y no precisamente sea artista, muestre su material que tenga, ¿no? O que le guste y no haga arte, que son cosas para compartir, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer, ¿no? Así que tenemos que estar ahí dando expandiendo el arte cada vez más, que es muy difícil. ¿Y de qué maneras crees que estas actividades culturales influyen en ti? Bueno, en mí influyen porque en mi moral más que todo, porque me gustaría ayudar mucho a las personas, porque a mí nadie me dijo, mira, sabes que hay un recital donde puedes asistir, ¿no? Yo por mi propia cuenta me averigüé, y lo que yo quiero hacer es ayudar a la gente que no se lo dice, ¿no? Y me beneficia a mí, en realidad no tengo ningún beneficio, no creo, no he pensado en ello. Dijiste sobre la moral, ¿no? ¿Por qué es que de repente esto te influye moralmente? Porque de una manera de que pueda sentir o darle cabida a otras personas, eso más que todo. Y bueno, aterrizando más en lo que es cafés, ¿hace cuánto frecuentas cafés? ¿Cafeterías? ¿A
hace mucho, no te sabría decir, creo que el tiempo que llevo asistiendo a la cultura, he asistido a varios lugares, ¿no? A Superba, Delfo, a muchos en realidad. Y me agrada, me agrada. ¿Y qué tipos de cafés te gustan más? ¿Cafés como bebidas? Ah, ¿como bebidas? Ajá. Bueno, yo no soy tan fanático de los cafés, porque no puedo tomar mucho, pero si me ofreces uno, te pediría un americano nada más. ¿Y qué cafeterías conoces de Lima? Cafeterías, en realidad no muchas, porque es este... Café bar es no tanto, no hay más bares que café bar. Es, y los cafés bar es este, muy, muy especial encontrar, creo yo, no sé. ¿Y los que prefieras de repente? Como te digo, no sé, el único café bar que yo conozco es acá, en Barranca, Lima, no conozco muchos. El Queirolo, bueno, no sé, sería un café, no, qué sé yo. Mencionaste que creo esto, ¿te gustaba la lectura? Si uno de tus pasatiempos fuera leer, ¿a qué lugar asocias para leer? Un sound, no sé. O estar en una playa leyendo, tal vez. O qué? También en un café, ¿no? O bueno, ahora hablando de eso, sería posible estar en Starbucks leyendo con mi laptop, no sé, un libro. ¿Por qué esos ambientes? Bueno, café, más que todo por el... Para el mismo lugar que te acoge, ¿no? Depende también qué café sea, el mismo estilo que tenga. Y la playa, porque es un lugar muy tranquilo, donde el silencio te puede ser el sonido del mar, metafóricamente. ¿Qué tipo de actividades o reuniones crees que puedan darse en un café? Recitales, presentaciones de libros también puede haber, muestra de pintura puede ser, depende del tamaño del café, ¿no? Pero creo yo que más recitales, ¿no? Donde la gente pueda compartir y conversar un poco de la poesía, o también en el ámbito del cine también se puede compartir. En realidad se puede hacer muchas grandes cosas. Si nos remitimos a un par de años atrás, o de repente un siglo antes, ¿cómo crees que eran los cafés limeños antiguos? ¿Hace 2 años? ¿Hace un par de años atrás o quizás sí, un siglo antes? Hace, ¿no? Pues era lo mejor, ¿no? Creo yo que en ese tiempo las personas más intelectuales iban a esos lugares, se podía, porque ahora tú vas y ya no encuentras así, ¿no? Uh-huh. Creo yo. ¿Y qué tipo de actividad o reunión crees que se realizaban en esos cafés antiguos de Lima? Las personas, sus debates filosóficos tal vez, debates poéticos, ¿Y en qué otro espacio crees que podrían darse esas actividades? Bueno, café, tú sabes que es muy distinto a bares, ¿no? En los bares también se puede hacer eso. Pero bares, hablando netamente de la palabra bares, en los cafés también. Sin embargo, también creo yo que se puede hacer en las plazas. ¿Qué tipo de asistentes crees que iban a esos cafés antiguos? ¿Cómo los describirías de repente? Físicamente, estéticamente me refieres a con su ropa, eso te refieres. Sí, o de repente personalidad, lo que se te ocurra de bueno. Que se tenga en mente los asistentes. Bueno, las personas se vestían, si me pregunto, se vestirían, me imagino que con un terno, con una gabán y corbata, ¿no? O personas muy influyentes en esos tiempos, ¿no? Como te mencionaste al principio de Queirolo, pues ese tiempo, Javier Erau o César Vallejo. ¿Y qué tipo de profesionales crees que abundaban más en los cafés antiguamente? Profesionales, creo que los maestros, los profesores, doctorados, psicólogos. ¿Qué palabras o características asociarías a un café antiguo y a uno actual? ¿Por qué? Hay dos cosas, mira. Los cafés antiguos se... Como te expliqué desde el principio, ¿no? Hablando estéticamente, aunque sea de un poco tonto, iban vestidos de esa manera, ¿no? Aunque ahora sigue yendo, pero no es tan influyente como ahora. Ahora la gente va de manera más moderna, ¿me entiendes? Solamente te pones un jean y un polo y ya estás. Y la otra es que la música puede ser, ¿no? Porque antes te podrías una música clásica de fondo y ahora te pones
un jazz que también no era tan común usar como una música clásica, si me dejo entender. Y si pudieras usar una palabra en específico para un café antiguo y una palabra o característica específica para un café actual, ¿cuál sería y por qué? Bueno, ahora creo que es muy hipster, si no me equivoco, hipster, hipster. La bohemia hipster, creo. Tú sabes cómo son, ¿no? Se visten de una manera un poco más moderna, más de este siglo, más 2000. Y antes era un poco más un poco como que te explicaría un poco más. No te fijabas tanto, no tendría una palabra en específica para eso, ¿no? Y ese es el actual, el antiguo, ¿qué palabra característica? Yo creo que, como te explico, no tengo palabra para eso, creo que sería un poco más más clásico, si me dejo entender. Ya, entonces, aterrizando un poco más en lo que es la tostadora, ¿hace cuánto conoces o asistes a esta cafetería? La tostadora vengo conociendo hace, creo, 2 años aproximadamente, porque, como te comenté, mis amigos hacían eventos acá y, bueno, mi colectivo también llegaba a hacer eventos acá. Y me pareció un lugar estupendo, ¿no? Lleno de arte, más que todo. Y se siente la cultura en realidad acá. Sorry que te repita la pregunta. ¿Cómo o por qué medio te enteraste de la tostadora? De repente, ¿qué redes sociales de la tostadora sigues? Ah, bueno, su página en Facebook, ¿no? Obviamente me enteré por mis amigos, pero cuando entré al link de la página donde me enviaron la tostadora, pude ver con más detalles cómo era el lugar, ¿no? Y una vez que estuve acá, ya me di cuenta de cómo era verdaderamente el lugar, ¿no? Y me pareció estupendo, chévere. ¿Qué otras cafeterías similares a esta te gustan? ¿Algunos nombres quizá que recuerdes? ¿Por qué o dónde se ubican también? En la Posada del Ángel, tengo un cariño muy especial en la Posada del Ángel porque ahí fue donde publiqué mi primer libro hace 3 años. Uh-huh. Y de ahí el Café del Poeta, que también desarrolló eventos culturales, ya que el dueño de esa cafetería estaba siendo postulante para la alcaldía de Barranco. Y bueno, ¿dónde se ubican esos cafés? Pedro de Osma, Posada del Ángel 1, Pedro de Osma, y Nicolás de Piérola, Café del Puerto. ¿Qué opinas de la tostadora? A mí me encanta la tostadora. En realidad, te puedes sentir como si fuese mitad cine y mitad un bar lleno de jazz, de poesía. Se siente, la verdad. A mi opinión, sí me gusta. ¿Por qué razón principal eliges? La tostadora. Uh-huh. Principal. Bueno, en realidad tienes carta libre, ¿no? Eso es lo mejor porque te dan espacio para todo. En mi opinión. ¿Crees que logra diferenciarse de otras cafeterías? ¿De qué manera? Claro que sí, aunque todos venden café, pero se logra diferenciar ya que acá se desarrollan más eventos ahora mismo que en otros lugares, en otros cafés. Ahora mismo, ¿no? Te repito, antes en el Café del Poeta, pero ahora mismo la tostadora está haciendo más eventos, bueno, tal vez no hay poesía, pero está haciendo eventos culturales, cosas que ahorita ningún café bar, pero bares sí. Y los cafés, la tostadora ahorita está realizando eventos. Y debería seguir haciendo así. ¿Cuán frecuente sueles venir? Bueno, ahora no vengo, pero sí estuve viniendo durante un largo tiempo el año pasado. Y voy a empezar tal vez a venir acá durante el próximo mes porque quiero hacer evento, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, pues. ¿Cuánto tiempo de frecuencia más o menos era el año pasado? A ver, acá se desarrollaban los eventos casi 2-3 veces al mes. Pero acá no precisamente, pero al mes creo que una vez por mes acá, si no me equivoco. ¿Has asistido a algunas de las actividades que realiza la tostadora? ¿Cuáles? He asistido un par de veces a Domingo de Blues, una vez creo, no me acuerdo, vine con mis amigos. Uh-huh. Nada más. Creo que ya mencionaste que otras cafeterías de repente que realice actividades parecidas como la tostadora. Sí, como te vuelvo a repetir, el Café del Poeta, la Posada del Ángel, bueno, que ya no hace, pero sí ya. Y entre otras, que ya no recuerdo el nombre. ¿Qué otras actividades te gustaría que se realicen en la tostadora?
Me gustaría que ellos mismos realicen eventos culturales de poesía. Y bueno, nada más eso, ¿no? Porque se desenvuelve muy bien en lo que es la música. Pero me gustaría que también den un poco de apoyo a la escritura. Escritura. ¿Hay alguna comida o bebida en particular que te guste consumir durante las actividades mencionadas? Por ejemplo, Domingo de Blues, ¿qué vas? Ah, bueno, solamente una vez fui y me tomé una cervecita, nada más, pero no, en realidad es lo de menos. Sí, te pediría una botella de cerveza, nada más. ¿Qué es lo que más te gusta de la tostadora? Su salita me gusta, parece una casa en realidad, y eso es chévere. A mí sí me gusta. ¿Qué es lo que menos te gusta de la tostadora? El lugar es muy pequeño. Se llena rápido, ¿no? Y hay gente, si no me dejo mentir, hay gente que se queda afuera hasta. Si pudieras asignarle un estilo a la tostadora, ¿cuál y cómo sería? Parece un estilo, tipo una generación B. Algo así, no sé si me entienden. Sí. ¿O podrías describir más o menos ese estilo? Mucha. En realidad se desenvuelve, tiene muchas partes antiguas como también más modernas que antiguas, ¿no? Pero es la única forma que se me viene a hacer la mente ahorita, diciendo que sea un poco beat, tal vez. Uh-huh. Un poco indie. ¿Crees que tu estilo se asemeja a lo que me describes anteriormente? No me gusta, o sea, sí he leído, sí me entiendes, la generación beat, pero no creo que no. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más simple, ellos también habrán sido simples, pero lo vi, no, en realidad no me incumbe mucho esa palabra. ¿Qué características les darías a los que asisten a este café? Elegantes, bohemios y artistas. ¿Qué piensas de la gente que frecuenta este café? Que le gusta el arte, como casi desmenuzando la pregunta anterior, ¿no? Uh-huh. Le gusta el arte y de que le gusta la chela, pues. Uh-huh. En cuanto a lo que es el espacio mismo como café, ¿qué sentiste la primera vez que entraste a la tostadora? Me gustó mucho el lugar y sentí mucha... No sé, yo sentí más que todo sentí una parte de vibración, pero de jazz, de soul y esas cosas. Creo que la primera vez que vine hubo un evento así, no recuerdo muy bien exactamente. ¿Qué características asocias al diseño interior? ¿Antiguo, moderno, retro? No, es muy moderno en realidad, con unas pizcas antiguas, pero no es antiguo. ¿Y el diseño exterior? Es muy, muy colonial, pero muy coloquial, si me entienden. ¿Qué te transmite el estilo que tiene la tostadora en su interior? Los estados emocionales. Me pone en una atmósfera decadente. No sé, deprimente. Y la parte exterior, ¿qué emociones te traen? Igual, lo mismo. Una atmósfera de decadencia y de un poco clasista. En cuanto al mobiliario, ¿crees que va con el estilo de la tostadora? Por ejemplo, si hablamos de las mesas, las sillas, ¿son cómodas para ti? Sí, claro que sí. Aunque la hacías, no, tal vez un poco, pero sí, combina lo rústico con lo moderno. ¿Sí? Y en cuanto a la decoración, ¿recuerdas algún... ¿hay algún elemento decorativo en la tostadora que te gusta? Ah, claro, el mueble que está frente mío es chévere. ¿Va con el estilo, crees, con el de la tostadora? Sí, y más que todo por el color también, creo. Me gusta. ¿Qué otro elemento te gusta de acá del diseño interior? Los cuadros que hay en las paredes.
En cuanto a la iluminación, ¿la calificarías de intensa, baja, cálida, fría? Estupendo para un café. Es muy cálida en realidad. ¿Te gusta? ¿Qué te transmite? ¿Qué hace? Me hace pensar que estoy en un café. Lo único que se me viene. ¿Qué te parece el orden de la cafetería? ¿Cambiarías algo? Sí, quitaría un par de mesas porque están muy pegadas todas. Y En general, ¿qué emociones o sentimientos tienes de la cafetería? Cuando entras, y no sé. cuando entro yo me alegro porque ya sé qué es lo que voy a hacer acá, ¿no? Y para qué he venido. Y cuando me voy, también me alegro porque le he pasado bien. Lo principal, me alegra venir acá. ¿Qué emoción de repente se te viene cuando entras a la cafetería, ¿no? ¿Alguna emoción principal que puedas describir? Alegría, dijiste, ¿qué otra de Ah, repente? no sé, nostalgia tal vez.